cuento de esta noche se llama Dos solteronas y es de Philip Oppenheim. Grant era un buen detective, pero para guiarse por los caminos de Devonshire era pésimo. No había señalamientos, había una de esas nieblas británicas. Iba en su coche con su perrita Flip. Quería llegar al pueblo de Neer y no lo encontraba por ningún lado. Y para colmo empezó a llover, un diluvio. Todo lleno de barro. Y a lo lejos vio una lucecita. Bueno, tiene que haber alguna casa. Voy a pedir alojamiento por esta noche porque esto no puede seguir así. Me voy a empantanar. Bueno, como pudo, llegó con el coche efectivamente a una casa. Tocó la puerta. Cada vez llovía más y adentro escuchó que instantáneamente alguien se movía, encendía una vela, abría la puerta. Era una mujer de mediana edad. Señora, usted perdone que la moleste esta hora, pero estoy acá con mi perrita. Estamos helados, mojadísimos, no podemos encontrar el pueblo de Neer. Tal vez usted nos pudiera alojar por una noche en cualquier rinconcito. Adentro se encontró con otra mujer sentada en una silla de respaldo alto, parecía una momia. Inexpresiva. Era algo extrañísimo porque eran idénticas. Eran idénticas. Serían hermanas gemelas. Adelante, pase, pase. Había un gran fuego y lo gracioso fue que había un gran perro pastor sentadito tomando el calorcito del fuego. La perrita Flip se le fue al humo. Malísima, la enana era malísima. El pastor, totalmente sorprendido, nunca lo habían tratado mal en su vida, le dejó el lugar, se fue. Entonces la perrita se puso ahí contenta. Y se puso a dormir. Le quitó el lugar. Dos mujeres grandes. Yo me llamo Matilda. Matilda, dijo la que le había abierto. Y yo me llamo Annabel, dijo la que estaba sentada. Eran idénticas. Vio que la otra mujer lo miraba con suma atención así. Serían hermanas gemelas. ¿Por qué lo miraba así? Todo era muy raro en esa casa. No tenemos demasiado para ofrecerle, pero algo le vamos a dar. Y se puso a preparar unas cosas en la cocina. Preparó jamón, tocino, una gran hogaza de pan. Bueno, ellos que estaban muertos de hambre, tanto él como la perrita, fue un festín. Se sacaron el hambre. No saben cuánto les agradezco, señora, por su hospitalidad. Les agradezco tanto. Afuera era un infierno. Si ustedes, por favor, tuvieran un rinconcito donde mi perrita y yo pudiésemos dormir. Sígame. Voy a llevarlo arriba, donde hay un cuarto. Curiosamente, miró a la otra mujer y vio que ella tiene una mirada así como cínica. Cuando se dio cuenta que le estaban mirando, otra vez puso cara de momia. Bueno, todo era cada vez más raro. Subieron la escalera, pasaron delante de un cuarto con la puerta cerrada. Había una vela encendida adentro y vio que Matilda, que era la que lo había subido, se quedaba así escuchando para ver si salía algún ruido de ahí. Pero, ¿hay otro huésped, señora? Sí, es el huésped de mi hermana, Annabel. Annabel, usted es mi huésped. ¿Qué pasaba en esa dichosa casa? Bueno, este hombre ya tenía ganas de sacar la pistola, ¿no?
Esas mujeres le daban un miedo inexplicable. Eran nada más que dos mujeres. Lo hizo entrar al cuarto que estaba destinado a él, con su perrita. Tocó la cama y se dio cuenta que estaba caliente, la habían calentado con uno de esos radiadores. ¿Pero ustedes ya esperaban a alguien, señora? Siempre estamos esperando. Siempre. Se fue la mujer. El tipo sacó de su maleta una linterna por las dudas y dejó amartillada su pistola automática y la puso debajo de la almohada. Bueno, estaba dormido Grant. Habrían pasado unas cuantas horas y se despertó, encendió la linterna. Se encontró con Matilda, que tenía en sus manos un larguísimo cuchillo afilado, un cuchillo de enormes dimensiones. ¿Qué está haciendo usted ahí? ¿Qué pasa? ¿Por qué tiene un cuchillo en la mano? Tranquilícese, William. No voy a hacerle ningún daño. Solo deseo matarlo, nada más. Escúcheme, señora, mire, en primer lugar no me llamo William. Mi nombre es Grant. Grant. Sacó la pistola. Y además, ¿por qué quería matarme? Para que no se vuelva a ir. Ya nos abandonó una vez. Y ahora de nuevo nos quiere abandonar. ¿Por qué? Tira el cuchillo al piso. Mujer lo tiró. William, usted lo hace todo difícil. Señora, le repito, yo no me llamo William. Parecía sorda la mujer. Usted se acuerda perfectamente, William, lo que pasó. Mi hermana y yo estábamos enamoradas de usted. Usted nos sedujo a ambas. Nos prometió que jamás nos iba a abandonar, pero nos dejó. Desde entonces, constantemente lo esperamos. Ahora, mi hermana Annabel, que es una tonta, cree tener a William allá en el otro cuarto, pero ese no es William. Yo me di cuenta enseguida. El verdadero William es usted y ha venido por mí, por Matilda. Pero tiene que decirle a Annabel que usted vino por mí y que aquel es un falso William. Va a sufrir, bueno, pero que sepa. Desde que usted nos abandonó, que no nos hablamos con mi hermana. Pero claro, vivimos en la misma casa porque sabíamos que aquí es donde usted va a volver. Y ahora ha vuelto. Señora, hágame un favor. Lléveme hasta la otra habitación donde está el que usted dice que no es William. Entró y vio a un tipo barbudo, joven, tirado en la cama, tenía un agujero así en el pecho. Le habían atravesado el corazón con un cuchillo. Bueno, el hombre esperó unas pocas horas hasta que amaneciera, no durmió más, claro. Y después salió hasta el pueblo de Need, que ahora sí lo encontró. Llamó al médico del pueblo. Mire, señor, hay dos viejas locas y un muerto. Acompáñeme. Llegaron a la casa. Matilda y Annabel estaban sentadas como dos figuras de cera, siempre esperando. Entonces Annabel, la otra, dijo: doctor, qué alegría que ha venido. Doctor, usted ya se enteró que William volvió, ¿verdad? Volvió por mí, lo tengo allá arriba. Pero no lo puedo despertar. Lo sacudo para que se despierte, para que tome su desayuno americano como a él le gustaba. Y no lo puedo despertar. Por favor, doctor, usted que sabe que es un médico, ¿lo puede despertar? Entonces el médico sube, baja al minuto, con el rostro blanco, y le dice a Grant: usted tenía razón. Este era un pobre calderero que estuvo por el pueblo. Bueno, hay que avisar a la policía. ¿Quién va? Alguien se tiene que quedar acá. ¿Va usted o yo? No, no, doctor. Usted se queda aquí. Yo voy a avisar a la policía. Porque esta señora, y señaló a Matilda, está convencida de que yo soy William.
así que deseo alejarme. Entonces empieza a ir y se desespera Matilda. Dice, no, no, William, otra vez me va a abandonar. No, William, quédese, yo lo voy a hacer feliz. Quédese, William, por favor, no me vuelva a abandonar. Dos solteronas, Philip Oppenheim.